Frena de eso, noticias. Es un proyecto que lo que hemos analizado es un proyecto que afecta los derechos de los trabajadores, que modifica la legislación laboral, o sea, el código de trabajo. ¿Por qué? Porque está permitiendo a las empresas trabajar hasta 4 horas extra diarias con solo el 25% de recargo, hasta 16 horas semanal máxima. Cuando el código de trabajo establece que las horas diurnas extra se pagan el 25%, si tú trabajas de diurna, nocturno, el 50%, pero tiene un límite hasta 3 horas, porque después viene un punitivo. Y lógicamente, si tú das en el turno nocturno hacia el diurno en hora extra, es el recargo de 75% con los límites. Después de 3 horas, te establecen un punitivo de 75%. Todo eso lo eliminan y establecen un solo porcentaje de 25%. Esa es una vieja de la patronal. Y de igual forma, cuando se trabaja los nacionales o de duelo nacional, solo se paga el 100% cuando la ley hoy establece el 150% de recargo. Las empresas que están suspendidas ponen un límite mínimo de trabajar hasta la mitad de la jornada, o sea, 4 horas por día o la mitad del tiempo en un mes. Y los 50% establecen de la jornada se puede elaborar mínimo dentro de un mes. Por un lado te reducen la jornada y por otro lado te hablen la posibilidad de que las empresas puedan extender las jornadas de trabajo, y eso es sumamente lesivo para los trabajadores, que eso está dirigido a empresas específicas para efectos de ahorrar costos, y aquí los que van a pagar son los trabajadores. De igual forma, pues, hay otro que tiene que ver con el fuero de maternidad. Yo pienso que en realidad los fueros de maternidad son muy pocos, y en realidad cuando no deberían, debería garantizarse el supuesto de trabajo a las mujeres que salen embarazadas en este periodo de cuarentena. Ellos tienen una modificación ahí que a mi criterio pues no tiene ningún asidero, se viola ese derecho porque debe de mantenerse el fuero de las mujeres en ese sentido. Por otro lado también pues hay otros temas que las empresas pueden cambiar la jornada, ellos, ¿verdad? Tú tienes un contrato de trabajo, tú dices que tu jornada es diurna, por ejemplo, y ellos te la pueden cambiar nocturnamente, o sea, la facultad que tiene el patrón. Eso es sumamente grave porque el contrato de trabajo entre las partes ley, y eso debe respetarse. Solo que el patrón no tiene que avisar con 48 horas de anticipación a los trabajadores el cambio de turno. Yo creo que es una flagrante violación también al código de trabajo, y lógicamente pues nosotros estamos rechazando, entre otras propuestas que están modificando, por ejemplo, el pago del 13.º mes para el 15 de abril. O que no trabajaron, los que no trabajaron le pueden, la empresa supuestamente en la propuesta le pueden pagar $50 igual, los que trabajaron proporcional, hay que ver qué resultado sale más favorable y se paga el más favorable. Y igual para los 13º de diciembre, que trabaja del 15 de agosto, el 15 de diciembre, si tiene contrato suspendido, le van a reconocer en la propuesta 50 balboas pago. Si no puede pagar una sola partida, tiene que pagar en dos. El 15 de diciembre, el 50%, o sea, $25. Y el 15 de enero, el otro 50%, o sea, los $25 de la propuesta. Nos parece a nosotros que eso es una cifra insignificante porque eso no alcanza para satisfacer las necesidades. Y lógicamente, pues, hay otro tema que tiene que ver con la terminación de los mutuos acuerdos que tienen que ser presentado ante la Dirección General de Trabajo o ante las direcciones regionales. Entonces, pues, estas propuestas, pues, a nuestro criterio, pues, lo que interpretamos son lesivas y, lógicamente, pues, nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros hemos planteado que debe haber una renta de 500 balboas para todos los trabajadores que tienen contratos suspendidos, los informales y la doméstica para efecto de que puedan permanecer en su casa y poder ir reduciendo la cantidad de contagiados y de muertos producto del COVID-19, lo que nosotros hemos planteado, pero hay una situación sumamente difícil que el gobierno pues irresponsablemente no está resolviendo las necesidades de la población en el aspecto económico y en el aspecto de salud de la población. Nos preparamos para dar la batalla, estamos preparando ya mañana, Sundra tiene una marcha a las 9:30 de la mañana y vamos a apoyar a nivel de CONUCE
El otro martes, CONUSI está convocando a todas sus organizaciones a una marcha que va a salir de la Plaza Porra a las 9:30 de la mañana hacia la Asamblea de Diputados a rechazarse el proyecto de reforma al Código de Trabajo, que lógicamente pues afecta a los trabajadores. Así que de igual forma se va a hacer el martes en Provincia Centro de Hacienda, y se van a hacer acciones tendientes a rechazar estas modificaciones, pues, que reciba a los trabajadores. Frenadeso Noticias.